Fueron nuestros primeros trabajos en el mundo de la traducción. Digo fueron nuestros primeros pasos porque al inicio fuimos un equipo constituido por los alumnos del Instituto Cultural Rumano y no podía ser de otra manera ya que las expresiones populares abundaban y teníamos que encontrar el equivalente correcto en español. Y os voy a dar un ejemplo. Unde și-a încercat dracul copiii, cuya traducción sería donde el diablo destetó a su bebé. El equivalente que hemos encontrado fue donde Cristo dio las tres voces. Continuamos con Cesara, donde las metáforas y las imágenes visuales abundaban. Pero la cumbre la constituyeron dos libros en edición bilingüe, Jardines Austeros y La órbita de Dios, este último publicado con la ayuda del Instituto Cultural Rumano a través de su programa de financiación de las traducciones. Los dos libros son firmados por la más sensible e inspirada escritora rumana, Aura Christie, que en realidad se nutre de dos literaturas, la literatura rumana y la literatura rusa, cosa que le confiere una fuerza literaria especial. Y para justificar, os voy a leer un poema de Jardines Austeros. El cantante ciego. Lee en cada uno un ocaso sin fin. Golpea con un bastón el asfalto que se ha vuelto más solo. Pisa despacio y seguro. Extraño a Edo, heraldo de los ángeles desde la claridad de los griegos, como desde los cielos, a la orilla del siglo arrollado. Sonríe. Y el aire está cada vez más hecho un harapo, y los árboles están arrancados en la cúspide de la noche, hacia el lúgubre corazón de un mito conocido solo por él, y cuchicheando en la esencia del ser, contemplado desde dentro por pavor y apocamiento, sereno siempre, desenfadado, mientras que hacia afuera atraviesan, redondos, temblando, los sonidos santos de una canción llegada de todas partes. ¿De dónde tantas pepitas de luz? ¿De dónde este gigantesco ocaso al cual todo universo parece enjaezado? Aura Christie, Jardines Austeros.